Cuando los llaman para castings, sean agradecidos, porque si los están llamando es porque están trabajando bien. No se frustren si no los llaman, si después no quedaron en el casting, porque sigue pasando. A mí, con 21 años de carrera, me sigue pasando, que hay muchas sí. cosas y muchas no. Y, y nada, y eso pasa porque es parte de la carrera. ¿Qué onda todos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Agaón. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista. Esta es muy importante por dos razones. La primera porque tenemos a una gran profesional que, si las matemáticas no me fallan, cumple este año 21 años de carrera haciendo doblaje y también con una carrera muy importante en el mundo de la locución. Creo que es muy importante escucharla por todo lo que nos tiene que compartir, pero también por el tipo de voz que tiene. A mí, si sí hay un tipo de voz que me fascina, son las contraltos, estas voces muy eh, obscuras, con coloraturas más obscuras, eh, que son difíciles de encontrar aquí en Latinoamérica, pero a mí me fascinan. Estoy muy feliz de recibir a un talento argentino. Con ustedes, Mariana Correa. ¿Cómo estamos? ¡Ay, qué linda presentación! Gracias. Yo creía que cuando dijiste que acaba de cumplir 21, dije 21 años acabo de cumplir. No, pero sí, en la carrera, ya me estaba poniendo contento. Eh, muchísimas gracias. Pero yo te tengo que felicitar a vos, porque sé que acabás de ganar el premio Revelación en Doblaje, sí. los premios Lavad, Así que bravo, recién empezar y, y fa, sí, allá arriba. Todavía no lo puedo creer, fue una locura y muchísimas no, sí. gracias, de verdad. Una adrenalina, una alegría, así que yo te tengo que hacer la entrevista a vos, me parece. <laughs> no, hombre, no, seguro todo lo que nos tienes que compartir me va a servir mucho para seguir practicando bueno, y también a todos bueno. los que nos ven. Eh, quiero sí. empezar con que estudiaste ahí en el ICER, el Instituto Superior de Radiodifusión Nacional. Sí. ICER, sí, 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 es el Instituto Superior de Radiodifusión Nacional. Mira. Esto les va a servir, me parece. Venga. Eh, en ese momento, allá antes de Cristo, en el 97. <laughs> a ver, yo terminé el secundario en el 94. Okay. Entonces, eh, bueno, no era muy buena alumna. Entonces me había llevado algunas materias y me acuerdo que tenía que rendirlas porque si no, no me aceptaban en la carrera de locución. Las rendí todas, todo perfecto. Pero. En esa época en Argentina habían solo dos lugares donde se podía estudiar locución. Uno era el ISER, que es un instituto nacional, es el que da el habilitante de la carrera, el que, digamos, da... Sí, el habilitante, el que te permite trabajar porque es nacional, es eh, gratuito, digamos. Eh, y esta, estaba Cosal, que era privado. En el ISER solo se podía estudiar de mañana. Y en Cosal, de noche, todos los que queríamos ingresar a la carrera de locución, teníamos que... Re eh, nos anotábamos en los dos lugares, el que salía, salía, pero si estabas trabajando, después que Dios te ayudara, ¿qué ibas a hacer con tu trabajo y los horarios? Sobre todo si te tocaba en el ISER, porque el privado estaba como más hecho para poder trabajar. Pero bueno, yo en ese momento tenía 17 años, gracias a Dios, mis viejos me bancaban y a bancar es eh, aguantar. Y me podía dar el lujo de entrar a cualquiera de los dos. Y me anoté en los dos en el 97, y no, perdón, en el 95, creo, claro, ni bien terminé la carrera. Y eh, eran varios exámenes, no eras que dabas un examen y entrabas. Tenías que dar un examen de locución, después un examen de mecanografía. Ya no existen todos esos, esa cantidad de exámenes. Un examen. De, creo que era uno de cultura general, uno de televisión y otro de el que pasa pasa, porque se anotaban más de 2.000 personas y habían 60 vacantes por año. O sea, te iba mal en uno de esos exámenes y hasta el año siguiente no podías volver a tener la posibilidad de entrar. Bueno, yo aprobaba el primero, el segundo, chao. No, el segundo, el tercero, chao afuera. Bueno, al año siguiente me puse a estudiar periodismo pero no me encantaba. Eh, y al, en ese año, yo ya venía haciendo teatro, todo bueno, en ese año vuelvo a rendir el examen, lo apruebo con mejor nota, pero en el tercero me vuelven a bochar. De nuevo al otro año, y recién en el 97 pude ingresar con un 9. Bien, podría haber sido con un 20, ¿no? Después de tres años. Pero eso es lo que, digamos, me parece que es una, una buena anécdota, porque no siempre todo sale en la primera de cambio. Y bien dicen que es una carrera de resistencia. Sí, 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 de resistencia en todo. <laughs> o sea, dentro de la carrera. Claro, lo que pasa es que te encontrás con personalidades muy fuertes. Claro, o Entonces sea, yo claro. venía, qué sé yo, una escuela de monjas, estaba tranquila, no sé qué, de golpe, Bloom. Fue como, ah, eh, bueno, hay que acomodarse, ¿no? Eh, y, y bueno, y después ya empezás a, a entrar en ese clima, eh, pero es una linda carrera, es una linda carrera. Y hablando y, de resistencia, sí. ahora... Pasó una de estas cosas mm. que, que, que decimos nunca van a pasar y toma la mm. que pasan, una pandemia que nos azota y que obliga a todos a transformarnos. Sí. ¿Cómo les pega ya sí. a la industria de la locución y del doblaje? ¿Y cómo te pega a ti con este tema de la grabación remota? Bueno, respecto a la grabación remota en sí, eh, me llevó cuatro meses, por lo menos apretar cuatro botones, que son los únicos que se tocar. Eh, pero bueno, lo, gracias a Dios tenía la computadora, tenía el micrófono, tengo una casa grande, una habitación, la hice mía. Eh, entonces, bueno, pude enseguida, enseguida poderme poner a trabajar. Eh, mis eh, compañeros empezaron a asistirme, les decía, no sé cómo poner los almohadones. Bueno, mandame fotos, así fue. Eh, y, y bueno y cómo manejar Pro Tools y fue me llevó tiempo eh, y encima en ese momento yo estaba terminando la, una serie eh, bueno de, de Better Call Saul el último la mitad del último capítulo lo terminé grabando acá y, y estaba con otra serie de varios capítulos con un personaje bastante complejo me acostaba a las seis de la mañana me iba a dormir estaba toda la madrugada empezaba a las nueve 8 de la noche y estaba hasta las 6 de la mañana porque me costaba eh, qué pasaba vos cuando estás en un estudio obviamente que tenés profesionales manejando todo el pro tools bueno los también benditos que te ingenieros los benditos ingenieros más el director entonces bueno este es autodirigirte no saber poncharte, cuando venían los diálogos que eran difíciles, decía, ¿cómo poncho esto? Entonces eran 20 veces la frase entera eh, a la antigua. <laughs> eh, y, y bueno, nada, sí, me costó. Eh, y después, bueno, empezamos a grabar remoto también. Eh, y, y ahí todo. Pero por ese, eso fue lo único que puedo decir. Que sí, que es complejo, que ya nos acostumbramos más, pero no hay como un ingeniero que te esté operando. Nada. Eh, lo bueno que tuvo la pandemia, lo buenísimo, es que yo hoy no estaría con vos en, es, en esta entrevista. Exactamente. Yo no me hubiera presentado a los Premios Lavat el año pasado. Eh, se abrió un mundo. Digamos, no hubiera estado en el Congreso donde me conociste. Se abrió un mundo del cual Argentina estaba totalmente no Argentina porque es Argentina porque no no, no estábamos eh, unidos ¿entendés? Tenía el material grabábamos y ya está. Justo eso se, ahora gracias a esto se abrieron las fronteras y, y claro. pasó esto Congresos mm. como el como el conivac que fue donde te conocí donde había talento mm. de toda América Latina ¿te ha tocado ahora eh, participar en alguna grabación de doblaje con gente de varias partes de, de Latinoamérica o todavía... Mira, no me sí, me tocó, eh, pero ya desde antes de la pandemia, una novela turca donde el protagonista es mexicano y la protagonista es chilena y al resto somos todos argentinos. De hecho... El viernes nos vamos a ir a cenar todo el elenco, bueno, algunos del elenco, porque eran 10 millones de capítulos y yo era la mala, malísima que estuve desde el capítulo 1 hasta el último capítulo haciendo la vida imposible a todos. Entonces, eh, por supuesto que encima de esas comidas divinas, esas mesas increíbles que servían y se enojaban todos y se veían y quedaba la comida ahí, dijimos, no, nos tenemos que hacer una. Entonces acá hay varios lugares árabes así para comer y bueno. Eh, ya nos reservamos una cena, bueno pero vos me preguntabas el tema esa fue creo que la única novela donde hubo así de todas, de otras partes ¿no? Uh -huh. pero no, no digamos, yo no tengo contacto con ellos okay. lo que pasaba era en los guiones eh, que por ahí eh, decíamos uy, yo le cambiaría esta parte, me decían no, porque la protagonista te, justo antes te dice tal cosa y está en Chile, en y no había, digamos, no había conexión entre los directores que nos dirigían a nosotros y los que los dirigían a ellos. Entonces, bueno, eso era como lo... Pero me pasó una vez eso, dos veces nada más. Eh, Yo creo que pero... para allá vamos, o sea, eventualmente vamos a escuchar gente de toda Latinoamérica participando sí. y haciendo <laughs> un auténtico doblaje latino, como ya hay producciones sí. ahorita. Y ahorita mencionabas sí. un, un tema que. Bueno, me voy a adentrar a un tema que, me, que, que nos sí. gusta mucho aquí. De repente la gente tiene duda con la onda de las tesituras vocales, les Ajá. decía yo en un podcast, bueno, básicamente sí. son seis, ¿no? Yéndonos de lo más grave a lo sí, más sí. agudo, tres Entre de hombre, tres mujeres. de mujer, sí. y uno de los más inusuales es el, es, es el más grave de las mujeres, que es el contralto, sí. y justo nos preguntaba algo un, un seguidor hace tiempo, ¿no Ajá. te pasa que por tu timbre de voz, por tu coloratura, te encasillan en cierto tipo sí. de personajes? Sí, totalmente. Totalmente, me pasó mucho los primeros años. Uh -huh. Gracias a mi color de voz pude empezar a trabajar, porque es decir, eh, estaban necesitando, eh, acá en Argentina eran muy poquitos los que doblaban, y en voces femeninas eran todas eh, medias o agudas, digamos soprano, entonces, eh, eh, claro. Eh, el, qué sé yo, había mucho material afroamericano que suelen tener, suelen, no eh, es que todos, ten, pero suelen tener voces graves eh, y también por otro tipo de personajes. Las ¿no? malas, malísimas. Entonces, ¿no? Las malas, malísimas eh, o las señoras por ahí de, de mucho peso, grandotas, o, bueno, en fin, como que esos estereotipos ¿no? del inconsciente colectivo que tienen que tener una voz grave. Y, y bueno. Entonces tuve esa suerte de que se necesitaban voces como la mía y, y éramos dos chicas, que la otra es Silvia Aira, que es una actriz muy reconocida en doblaje acá en Argentina. Y bueno, y ahí empezamos las dos, el combo era el combo Aira Correa, eh, íbamos, en ese momento se empezaba en Palmera Records y empezamos cuando todavía no existía Pro Tools, el coletazo de, de estar todos en el atril, ¿no? Y, y eso fue Bravo, porque yo recién empezaba Hacia la enfermera 5 Y mejor que no me confundiera donde decía Cuidado, es por aquí Porque, no, no Eran muchos Por ahí el doctor Que tenía una letra tremenda Y encima no estamos hablando de ficción Que hay un guión Estamos hablando de reality Que nadie tiene guión Y no sabes quién habla en qué momento y, eh, Pero bueno fue una época linda eh, y, y empecé por ese color de voz, pero me encasillaron, es verdad, por muchos años. Entonces solo hacía afroamericanas, solo hacía afroamericanas, hasta que de a poco, evidentemente, yo empecé a aprender más, empecé a poder tener un poco más de, de rango vocal o, o quizás... Eh, a saber, a, a buscar otra forma ¿no? de relacionarme con el personaje. Y bueno, y ahí ya empecé a hacer ch chicas más jóvenes, porque también pasaba que, está bien, tenía el rango grave, pero por ahí, por ahí me daban personas de edad más avanzada, donde yo tenía que en ese momento forzar la voz. Me acuerdo que había un director que me decía, pero vos igual estás usando un tono más grave del que tenés. Y sí, si no. No me va a quedar tan bien. Eh, okay. Y bueno, eh, sí, sí, eso pasó, pero me abrió un montón de puertas. Pero bueno, después empezaron, hice muchas y hago un montón de rubias. De hecho, la mala, malísima es colorada. Mira. Eh. Ok. Y esa es una prueba, amigos, de que sí es posible salir de estos encasillamientos que de repente nos hace sí. el medio, por muchas cosas de estereotipo. Pero claro que se puede salir. Y para muestra, vamos a mencionar algunos personajes que ha hecho Mariana para que ustedes vean la diferencia de personajes, la diferencia de interpretaciones y también los formatos, porque no es lo mismo grabar live action que animado, que anime. Más adelante uh -huh. hablaremos de eso. Uh -huh. Pero quiero empezar, por supuesto, con esta serie Better Call Soul, que es uh -huh. maravillosa. Tuve que hacerme pasar por un miembro de su equipo legal. Me disculpo. Por eso, pero no estaría aquí de no ser necesario. Sí, sí, es una hermosa, hermosa serie. Eh, bueno, eh, cuando me eligieron, pasa esto también, ¿no? A veces con los directores también nos conocemos mucho de hace años y. Entonces, suponete, me dice, no sabes, no sabes, esta sos vos. Entonces, eh, yo la miro, rubia, divina, eh, tiene ella una voz muy grave igual, eh, la actriz tiene una voz muy grave, pero una personalidad eh, muy fuerte, ¿no? Y, y recuerdo eh, que por momentos, claro, yo tengo un hablar... En sí más lento, por momentos acelero, sobre todo hablando en porteño, pero tengo un hablar más bien lento y ella me obligaba a ser muy definida en su personaje. No podía ablandarme nunca. Digamos, esta amabilidad que tienen algunos personajes, que, que voy como agua con eso, era, no, 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 estás muy amable, no. Es dura, es rígida. Ella es así. Entonces, bueno, era esa impronta. Todo el tiempo. Kim es una impronta más allá de la voz grave. es Está firme, está presente, en raíza, digamos. Eh, y cuando se enoja es eh, tremenda. Además, tengo eh, que decir que el reconocimiento a, a la actriz, a Rhea Sihorn, que es maravilloso el trabajo es que hace. Y estar no, a es la altura de su actuación sí. debió ser un reto muy cañón. Fue tremendo, no, y aparte era de mucho placer, porque no voy a decir que era, un, que era divertido, yo muchas veces defino muchas cosas por divertido o no divertido, eh, porque no era graciosa, eh, pero justamente era, lo que a mí me encantaba de la serie eh, era el, yo creo que se acercaba más a un cine más europeo. Que, que Yankee ¿no? Eh, la, el ritmo que maneja, el tiempo en, en las respuestas. Primero está la mirada, por un tiempo, primero siempre va el cuerpo. Es como que la escena se crea de tantas cosas antes que la palabra, que mmm, era un placer entre el director y yo. Él me, como ya lo había visto, ¿no? Porque él lo tenía que ver antes. Mira, mira lo que va a decir ahora, mira cómo lo mira. Mirá lo que... Entonces era un disfrute y mirá lo que le contesta. Y entonces por ahí me iba grabando poco y tenía que volver a la próxima sesión porque en realidad nos quedábamos hablando de la se... no de la serie en sí, sino de, de la dirección, desde la producción, desde claro. donde se enfocó. La misma noche que te preocupas por ellos, desaparecen. Sí, una locura, increíble. Jimmy no solo son craig y betsy kettleman sino sus dos hijos también dirías algo que ayude a encontrarlos por favor y estoy convencido de que en gran parte tu, tu trabajo con este personaje que fue maravilloso uh -huh. fue lo que te concedió la nominación justamente a los premios lavat 2020 a mejor actriz live-action sí yo creo que sí porque presenté dos escenas presenté una escena de ella eh, una escena fuerte que de hecho nosotros nos pasa que cuando grabamos no, digamos, no nos podemos acordar de todo lo que hacemos. ¿Y qué te acordás? De lo que te deja un sello. Y Kim, a pesar de que era Kim, la escena, hay escenas que te acordás, hasta de personajes que no son importantes, de series que no son importantes, pero el, la, la escena, la escena es la que te queda, porque la tenés que vivir ahí en el momento. Hablemos de lo que es justo. Oye, dejemos que Jimmy revuelva entre los restos del fuego donde su hermano murió gritando y que se lleve uno o dos recuerdos. Eso es tan, tan justo. Eh, y, y otra escena que había presentado era de Chicas Buenas con eh, Cristina Hendrix, eh, que busqué otra escena que, eh, bueno, nada, que terminaba siendo una carcajada súper nerviosa porque era un momento muy difícil. Okay. Ay, lo siento tanto. Yo, oh, mi Dios. Ay, Lo siento. No sé por cuál de las dos. Nunca. Yo pregunté por cuál me, me nominaron. No, vos presentaste el material y por ese material. Bueno. Yo no sé, supongo cumbre? que porque, okay. pero, eh, pero algo te iba a decir recién que se me fue la cabeza respecto ah, del live action. ¿Querés que hablemos de eso? Por favor. No, porque salí ahí. Eh, para mí es lo más pretencioso que existe en el doblaje. Eh, porque la animación, como todo, ¿no? el doblaje tiene sus eh, desafíos más que dificultades. Pero el live action, el gran desafío, es ponerle voz a otra persona. Todos nosotros tenemos una voz. Y de hecho hay muchos actores que no se dedican al doblaje, que hasta están en contra del, del doblar a personas. Eh, Cecilia Roth, una actriz muy reconocida argentina, eh, ella dice, no, no, el cuerpo tiene una voz y no se puede reemplazar. Bueno, cada uno tiene su, su juicio eh, y tendrá sus fundamentos. Yo no digo que no, pero ahí me doy cuenta el, lo pretencioso que es doblar Live Action. ¿no? Y qué bueno que nos, que nos apuntas eso porque justo queríamos un poco conocer las uh -huh. diferencias o la, o la postura sí. de, de Mariana sí. respecto a las diferencias entre, entre los formatos para el doblaje. ¿no? Eh, sí, a ver, por ejemplo. Algo de lo que habíamos hablado en el Congreso, se hablaba mucho de la diferencia entre el anime, uh -huh. entre la animación uh -huh. bueno y el live, live action. Live action, yo diría que es como una historia aparte, ¿no? Eh, donde, ojo, también puede haber. No sé si es una historia aparte, mira, por ejemplo. En el live action puede haber eh, personajes caricaturescos, me han tocado muchos, uno de ellos que lo recuerdo con muchísimo cariño, que me divertía tanto hacerla, pero quedaba exhausta, era Maggie de Mamá Instantánea, sí. una, la abuela de la familia, qué energía que tenía esa actriz, por Dios, ya abría la puerta y dice, hola, hola, y, era, ¡Ah! ¿Viste? y ahí hasta el final, hasta que se iba... Yo salía así. No es que dentro, dentro de esta expansión de géneros que hay sí. en el live action sí. llegan a ver personas. Ahorita se está hablando mucho, por ejemplo, con un, un ejemplo reciente de Jared Leto interpretando a, a Paolo Gucci en La Casa Gucci, justamente. Es claro. una caricaturización no tengo extrema. Que ver. No, Ay, la está buena, tengo está. que ver. La voy a ver. Sí, me la han recomendado y la tengo que ver. Pero... Es eso, hay mucha también eh, caricatura en el live action, no digo que no, y muchas veces en la animación no necesariamente tiene que ser una caricatura. He hecho un montón de animación como un personaje que fuera una persona, ¿no? Eh, por eso digo, tampoco es que está tan alejado, pero no... Son desafíos, desafíos que van poniendo también las producciones y muchas veces el director, hay veces que te dicen, quiero esto, pero no exactamente como lo está haciendo el actor en animación. ¿eh? Eh, me gustaría que vos, eh, no sé, le des esta impronta o, y, vos, y sobre todo en, en videojuegos noto mucho eso, ¿no? que vos escuchás, querés copiar. No, 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 eh, no lo hagas como lo hizo ella, hacele así. Ah, bueno, y hoy, por ejemplo... Estábamos grabando, ya estaba el dibujo. En general, en videojuegos, te estoy mezclando todos los temas, en videojuego. Adelante, justo este panorama es, es maravilloso. Okay. En videojuego, por ejemplo, eh, no sé, a diferencia del doblaje, vos escuchás la frase y luego la tenés que repetir. Lo que tenés que respetar es el tiempo, ¿no? De onda. Mm. Eh, tiene que durar el mismo tiempo que dura en inglés. Eh, pero después, por eso ahí, es como que la interpretación es más propia, es más cerca de lo que es el teatro en sí. En realidad, la y... referencia te sirve más, si no estoy equivocado, como si fuera una especie de apuntador. Claro, para saber en qué escena está, si se está muriendo, si está matando a alguien. Bueno, o, o está recordando algo, pero más que nada de eso, después la interpretación es mucho más libre. Y ahí me pasó de que el dibujito ya estaba hecho, era muy cortito porque era como una presentación que después va a salir en YouTube del dibujito, del, del dibujito de Y ya estaba hecha la animación. Y entonces la quise doblar, porque yo voy cómoda ahí. Y después, cuando la escuché, dije... Pero la puedo hacer sola como suelo hacer y quedó esa toma. La toma más libre, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, también porque, no sé, me, me suena que, que tiene algo diferente el videojuego en eso. Yo creo que por ahí uno, no sé si es que puede jugar más. Eh, porque, por ejemplo, a mí me encantan, me encantan las animaciones. Hice una, la señora, mucho más. Eh, Taffy es el dibujito, es como un Tommy Jerry antiguo, más moderno, y la señora esta era muy caricaturesca. No, lo que me. De, no, lo que nos divertimos haciendo eso, por Dios. Eh, qué rico. Y, okay. y yo creo que, que ahí la actriz iba muy. Eh, era muy British, iba. Y yo encajaba ahí en ese personaje, y, y cuando sentís que, que los dos van así, es como. ¡Ay, sí, sí, qué lindo! <laughs> no, okay. no siempre pasa. ¿Qué es lo que Mariana más disfruta hacer de todo? Me gustan mucho los personajes caricaturescos, como la señora, mucho más como Maggie, que era un live action, pero era una caricatura en definitiva. Eh, me gusta divertirme, a mí me gusta divertirme. La, ojo, que igual disfruté un montón a Kim, ¿no? Pero era, era diferente, era otra cosa, ¿no? Eh, pero ¿qué, ¿qué disfruté más de Kim cuando se ponía loca y gritaba como un, una desquiciada? Entonces... <laughs> Me costaba un montón, ¿eh? Claro. Eh, porque me acuerdo de repetir la escena y me decía el director: mira, se le infla la vena, como grita. Eh, entonces, y bueno, y cuando salgo así, temblando de, de emoción, eso es lo que más me gusta. Es que es muy, eh, muy eufórica ella. Sí, sí. Sí, sí. Y después, bueno, he hecho a Uma Thurman. La última vez que la hice fue en una serie que después la... está todavía la primera temporada ahí en Chambers. No. No puedo. ¿Qué, ¿Qué tipo de madre? ¿Qué mala frazada de su hija? Eh, después, la no sé por qué decidió Netflix que no continuara. Se había puesto como demasiado oscura. Uh -huh. Ya más que de suspenso había terminado de terror. Okay. Y yo también, por otro lado, a mí no me me, me da miedo, no sé. No me, entonces, <risa> <risa> digo, ay, no, no, que no siga. Y cuando me dijeron que no seguía, dije, y por un lado me da pena porque me encanta hacer una turma que es un pedazo de actriz increíble. Pero era tanto sufrimiento, era <laughs> Tanto sufrimiento. No le salía la voz de lo que sufría. Entonces, bueno, también fue otro desafío. Eh, pero eso, bueno, eso lo, lo, lo llegué a hacer eh, antes de la pandemia. Ok. Sí. Ahora fíjate sí, sí. que muchos preguntan, y creo que es un tema importante, platicamos un poco antes de entrar a grabar. ¿Qué onda sí. con el acento neutro? Porque Argentina pues tiene un mm. acento extremadamente marcado. Sí, yo diría, diferente. De ¿no? los más marcados de, sí. de América Latina. De esos que escuchas dos sí. segundos y dices es argentino. Es la sí, bien. sí, sí, totalmente. ¿Cómo, cómo totalmente. logras la neutralidad? ¿Cómo fue tu caso? <laughs> bueno, es mucho, la verdad que cuesta. Eh, sinceramente, no me fue fácil. Eh... No creo que a nadie le sea fácil sacarse este acento así. Y, eh, y lo practiqué tanto y trabajo tanto con el neutro que cuando tengo que grabar en Río Platense, me cuesta. Me cuesta ser natural en Río Platense frente a un micrófono. Eh, y, pero bueno, sinceramente fue mucho trabajo, fue escuchar muchísimo, muchísimo, porque no es solo la S y la Y. Es un toda eh, un, un decir, una melodía completamente diferente. Eh, y encima es esto, no cantes, no cantes, no cantes, no cantes, no cantes e interpreta. Oye, mi, mi editora, la editora del canal es argentina, mi querida Ana Gutiérrez, y Ay, siempre le digo mira. eso, porque me cantas todo el tiempo? <laughs> Ella eh, cuando hace, cuando habla en neutro o cuando te no, habla en platense, en su, latense, en su en normal. Su, sí. Le digo, sí, ¿por qué sí, me estás sí. cantando todo el tiempo? Y me dicen, sí. no estoy cantando yo. Claro que sí. Igual lo hubo, claro, uh, sí. Es que nosotros no nos damos cuenta. Yo me di cuenta cuando empecé en todo esto. Eh, de hecho, cuando les digo a compatriotas, sí, bueno, nosotros cantamos. un. Ay, ¿en serio nosotros? ¿En serio nosotros cantamos? No, ¿te parece? Eh, Oye, per, pero perdón, te, sí, ¿Te entrenaste dime. escuchando A mexicanos en este caso? Sí, ¿O cómo lo hiciste? Sí. Bueno, sí, entrené en ese momento Toda la ficción que había Era mexicana, nosotros hacíamos Muy poquito en ficción Nosotros teníamos mucho reality Mucho reality, yo creo que era lo que más teníamos y Alguna que otra ficción eh, Entonces Básicamente me entrené en eso, leer muchísimo y después sí escuchar a colegas porque eh, aprendíamos escuchando. No había escuelas de doblaje cuando yo empecé. No había escuelas de doblaje. Te tenías que sentar eh, ahí, te permitían ir a escuchar y eran, no sé, horas por ahí, escuchando a varios colegas y viendo cómo trabajaban. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar antes del Pro Tools, que también es Adrenalina, hizo o lo haces bien o oh, lo haces bien. Eh, y, y después, eh, algo que, que, bueno, Diego Britzi, que fue el que hizo de, Bet, de, de, de Saúl, eh, es, bueno, para mí es maravilloso, es de lo mejor que tiene la Argentina en doblaje. Eh, nosotros ya éramos amigos de cuando estábamos estudiando para ingresar a la carrera de locución. Y si yo entré al doblaje, a ver, esto es algo muy, muy de acá, de Argentina. El doblaje en Argentina eran, por decir de así, cuatro personas. Eh, en el 97, que es cuando yo empiezo, solo Diego, eh, conocidos míos, solo Diego Brizzi y Lucila Gómez eran los que estaban empezando, ¿no? Entonces eh, fue a acercarme a ellos y decir, a mí me gusta hacer esto, porque cuando yo me estaba por recibir de locutora dije, ¿qué hago? No me gusta. No me gusta hacer radio. No me gusta hacer televisión. ¿Qué hago? Teníamos una materia que era doblaje, porque el doblaje no era conocido en Argentina. Mirábamos todo doblado y no sabíamos ni que estaba doblado, era como algo muy inconsciente, ¿no? Es algo que consumes todos los días y nunca piensas ¿Viste cuando consumís algo la, y no sabes que estás consumiendo bueno era así eh, hasta el 2005 2006 que llegó Disney eh, eh, Sí, 2004 que llegó Disney y bueno ya y ahí es otra parte de la historia del doblaje en Argentina entonces claro 97 yo me estaba recibiendo y digo de qué voy a trabajar quiero algo que me guste hacer entonces eh, teníamos la materia de doblaje que estaba muy mal dada, pero justo también además de eso pasa que un colega, un compañero nuestro de la carrera eh, era conocía, digamos, a Juster a que es el dueño de Palmera Records y estaban necesitando voces y ahí fuimos todos a audicionar, a escuchar y ahí fue como wow. Qué lindo esto. Y ahí fue cuando me escucharon y me siguieron llamando, pero bueno, ahí tuve que aprender, realmente, pero es como, fue como, ah, este es mi lugar. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Qué bonito. Digamos, ¿Me decías radio? No, no hago radio. No hago radio. Eh, me decías televisión, no, yo salgo corriendo, digamos, esto es lo máximo que puedo estar frente a una cámara, ok, <laughs> eh, no, esto es lo que yo quiero hacer, este es mi lugar, interpretar textos, esto es lo que yo siempre quise hacer cuando estaba en el secundario interpretando textos de literatura. Y era el único momento en el que me sentía que no estaba perdiendo tiempo en mi vida en una escuela. Decía, ¡ay, sí, esto es lo que yo quiero hacer! Entonces, bueno, eh, ahí fue cuando dije, No, no, esto es lo que yo voy a hacer. Y Diego Brizzi me ayudó mucho a limpiar a, el, el tono, a ir puliendo este acento. Y, y un divino, un amigo del alma que me recibía en su casa y me decía, No, así ah, no, mira, vos ahí estás cantando, mira. Y, Primero, porque primero es pulir el acento, es como todo, ¿no? Eh, cual, como cualquier arte, todo lo que hagas es, primero tenés que entender la técnica. Claro. Y nosotros, eh, por eso digo que es súper meritorio para un argentino, porque tenemos que, que desaprender algo, es como aprender otro idioma, entonces, primero vos tenés que tener la técnica para después ponerla en la interpretación. Porque Así hay es. muchos actores que los pones haciendo doblaje y no saben, y son... Actores increíbles, pero seguir a otra voz, interpretar como el actor que está interpretando, no es tan fácil. Entonces, primero es tener la técnica para mí o lo que me pasó a mí, y después, una vez que ya me sentí cómoda ahí, decir, bueno, ok. Pero bueno, igual tenía que ir haciendo todo al mismo tiempo, ¿no? Porque yo ya desde el primer momento me daban bolos y ya me pagaban por eso. Y bueno, lo interesante era que me siguieran llamando. ¡Claro! Oye, de esto, de esta carrera, pues ya más de 20 años haciendo doblaje, mm. ¿qué onda con la dirección? ¿Te ha tocado dirigir doblaje y si no, no te gustaría? Eh, no, es decir, a ver, si me lo, pro... no me lo han propuesto tampoco, ¿eh? pero um, siempre dije: si me lo proponen, ¿qué hago? porque es otro desafío como desafío lo tomaría eh, pero bueno no sé sí me da como miedito cómo miadito. crees ay no sé sí bueno puede ser es que no sé no sé si lo disfrutaría tanto porque viste que a mí me gusta estar ahí nada tirándome en la pileta <laughs> <laughs> eh, pero bueno, es, es como todo, ¿viste? son eh, juicios que por ahí uno tiene. Y después dice, uy, ¿cómo no lo hice antes? Qué bueno que está esto, ¿no? Eh, pero sinceramente, no sé si lo disfrutaría tanto como estando en el atril yo grabando y siendo dirigida. Eso me da mucho placer, me encanta. Ahí lo tienen, amigos. Para finalizar, quiero hacer lo que siempre hago, que es decirle al entrevistado. ¿Qué consejo le darías a todos estos nuevos talentos, a toda esta gente que quiere empezar en el mundo del doblaje? Eh, bueno, primero, creo que el primer ejemplo que di, que entré en la tercera vez, ser eh, en todo pasa esto. No siempre pasa esto. Están los cracks, ¿no? Los que, uff, pero no somos todos cracks. Es decir, eh, el camino... Mira, hace poco vi un dibujo que lo que hacía era mostrar a través de un dibujo el camino al éxito y no era así, era así, así, daba vueltas, bajaba, subía y en algún momento llegaba y después, bueno, tener también los conceptos de éxito, todo eso es muy debatible. Pero más allá de eso, no se frustren, no se frustren porque... Por esto mismo que les acabo de decir, no se frustren porque no siempre eh, del otro lado eh, te, te saben conocer. Por ahí eh, con los años empezás a pulirte eh, porque, porque necesitas más tiempo, porque no es tu momento. Eh, no se frustren, digamos, cuando los llaman para castings, sean agradecidos porque si los están llamando es porque están trabajando bien no se frustren si no los llaman, si después no quedaron en el casting porque sigue pasando a mí con 21 años de carrera me sigue pasando, hay muchas sí. cosas y muchas no y bueno, y, y nada y eso pasa porque es parte de la carrera, por supuesto que es así y sean buenos colegas, sean auténticos, no mientan, no digan que hacen algo que no saben hacer y después no lo, sé, no lo saben hacer. Porque eso se paga bien la sinceridad. Y eso para mí es súper importante. Y eh, bueno. El otro día, bueno, en el Congreso se trató esto, ¿no? De trabajar coma, con amor y lo, el, lo debatible claro, de que es trabajar eh, con amor, que no es solo amor y que bla, bla, bla. Eh, pero sí, me parece que es importante la vocación, algo que me parece que pasa mucho en México, que eh, hay como. Eh, que son estrellas, ¿no? Las figuras del doblaje. Sí. Uh -huh. Bueno, acá no. Acá no nos conoce nadie. <laughs> Entonces, <risa> okay. realmente lo hacemos por amor, lo hacemos porque nos gusta este trabajo. En claro. serio, que a mí nadie me pide ni un autógrafo, ni me saludan, ni me reconocen, ni nada. En sí, algo muy particular de Argentina, el live action lo ven en el idioma original, así sea griego, checoslovaco, sí, aquí eh, bueno, evitan el doblaje. Entonces cuando vos decís, Ay, ahora reconocen el doblaje, hace un montón de años no saben ni qué era el doblaje, entonces... Eh, nada, te dicen, ah, y ay, así está el... Ay, lo, voy a hacer, lo voy a ver porque sos vos, pero por eso, digamos, uno cuando trabaja tiene que trabajar por vocación, porque después, eh, acá no se gana bien haciendo doblaje, o sea que por dinero no es, eh, y por fama tampoco. Eh, es en y entonces es entregar eh, mucho de uno y siempre el consejo es no competir con los demás, sino competir con uno mismo, automejorarse cada día, y ahí es donde están los mejores logros, y confiar en uno, porque si uno lo llama, no lo van a llamar para hacer un papelón, como... el director te llama porque sabe que puedes hacerlo para lo que te está llamando, si no, no te va a llamar. No. Absolutamente, así que confíen en que pueden, amigos, claro que sí, rescato mucho mm -hmm. eso, hay que competir con uno mismo, que lo dijiste ahí en el conivax me quedó muy grabado, sí. Y, y creo que es un súper consejo. Y la sinceridad también, que es un consejo que nunca se había dado aquí. Me parece mm. muy importante. Mariana, muchísimas sí. gracias por estar aquí con nosotros. No, un placer, un placer. Gracias por estar con ustedes. Gracias, Carlos, por esta posibilidad. Me encantó conocerte y participar. Igualmente. ¿Dónde te podemos encontrar en redes para, eh... para hacerte famosa ahora sí? <laughs> Ay, sí, espera, ya me voy <laughs> con los brillos. Eh, a ver. Eh... En el Instagram, que como Mariana Correa Locutora. Eh, tengo mi página web, hace poco estrenada, eh, como Mariana-Correa. ¿Por qué se viene Mariana Correa? Entonces le tuve que poner mi guión en el okay, medio.com. Okay. Eh, no, y nada más, porque tengo un Facebook, pero. Ok. No, no. <laughs> es el Facebook de Mariana. <laughs> Ok, y hace ahí mil años dejamos. que no entro. Así que bueno, nada, hay, hay y bueno en Wiki Doblash, Mariana Correa y hay bastantes trabajos Míos Pero más Vean en todo página. lo que ha hecho amigos que de verdad es un gran mm, talento. Son muy lindos. Tengo, tengo que confesarles realmente que pues obviamente estamos en México, yo aquí no es más ah. conozco son a los actores de México, no. Yo sí. la conocí por el conivac y en cuanto la escuché sí. hablando yo dije Mariana tiene que estar en el canal sí o sí. <laughs> Sí, bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que nos están escuchando y mirando en este momento. Eh, y bueno, eh, te deseo a vos, eh, Carlos, eh, muchísimas, muchísimas bendiciones. A ¿eh? mí me gusta decir bendiciones para esta carrera y para todo lo que emprendas, porque le pones, vos le pones mucha vocación a todo, mucho amor, mucha muchísimas. energía. Es mucho. que. No, en serio, eh, esto es un recontra ejemplo, porque se necesita mucha energía para, para hacer las cosas. Digamos, hay veces uno se topa con sus propios miedos y es ahí a donde hay que. Digamos, no, no uno tiene que seguir como la pelota, como el tenista sigue a la pelota. Bueno, y yo te veo eso. Y eso Muchas para gracias. mí es, el, es todo. ¿eh? Muchísimas que, bueno, gracias. Y ojalá que pronto haya la posibilidad de, de conocernos en persona, de trabajar juntos, Ay, no sé. Estoy no romanceando con ir a Cancún quizás en mayo a lo de por ahí nos vemos Talent. Así que bueno, quizás, no lo sé. Ah, Esperemos. Excel, excelente. Esperemos que sí. Mándale mensaje ¿Eh? a Mariana para que se anime a ir al congreso. Bueno. Nos vemos por allá, amigos. Entonces, vale, el mundo, el mundo sortea un sortea un pasaje, porfa. <laughs> Vamos a poner Cooperacha para el, para el pasaje este, de, y, y el mío, de paso, no porque también está cañón. Claro, escúchame, por supuesto. Bueno, gracias, amigos, muchas Carlos. gracias por conectarse. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. Síganme en Twitter y en TikTok como Sagaón Carlos, en Instagram como Carlos Sagaón Ruiz. Ya saben dónde me pueden encontrar. Y nosotros aquí seguimos aprendiendo de la voz, del doblaje y de diferentes áreas del entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós. Vale.